Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. Pues el día de hoy vamos a hablar de la copropiedad y del régimen de propiedad en condominio. ¿Cuáles son sus diferencias? Obviamente están muy, muy relacionados, pero pues queremos saber pues qué derechos, qué obligaciones tenemos respecto a este tema. De hecho, este es un primer programa de una serie de dos dedicados a este tema del copropiedad, condominio y la administración desde el punto de vista fiscal y en general legal de los condominios, que ese va a ser el tema de la siguiente semana. Y pues bueno, ya sabemos que como ya es tradición en este programa, se obsequian 4 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal en su modalidad digital y van a ser suscripciones semestrales. Obviamente para ganar una de estas 4 suscripciones que se obsequiarán en el transcurso del programa, tiene usted que responder correctamente la pregunta que haremos en el transcurso del mismo. Esto pues lo puede hacer a través de la vía telefónica en los números que aparecen en su pantalla y también puede ser a través de redes sociales. Los primeros 4 que respondan correctamente pues se llevarán una de estas suscripciones semestrales digitales a nuestra revista Consultorio Fiscal. Y pues antes de empezar, pues vamos a entrar en el tema. Si les parece, vamos a enviar una pausa y después de la misma iniciamos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. ¿Qué es la copropiedad? Es la propiedad de un bien o derecho patrimonial que se comparte entre 2 o más personas. En este tipo de propiedad, los copropietarios tienen un derecho de propiedad sobre todas las partes del bien, pero no sobre partes específicas. Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen, pro indiviso, a 2 o más personas. Los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre parte alícuota. ¿Qué es un condominio? Se le denominará condominio al conjunto de edificios, de departamentos, de pisos, de viviendas, de casas, de locales, de naves de un inmueble, de lotes de terreno, así como de terrenos delimitados en los que hubiere servicios de infraestructura urbana, construidos en forma vertical, horizontal o mixta, susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquel o la vía pública, y que pertenecieran a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad de propiedad exclusiva y, además, un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado uso y disfrute. Fuentes: Código Civil y Gobierno Federal. Cuentas Claras. Pues ya estamos de regreso y les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Antes que nada le agradecemos al Colegio de Notarios de la Ciudad de México pues su apoyo para la realización de este programa y pues nos acompaña precisamente el licenciado en Derecho Tarcisio Sánchez Ulloa. Bienvenido a esta su casa. Muchas gracias, maestra. Un gusto estar aquí nuevamente. No, al contrario, qué bueno que lo tenemos aquí de nuevo. Él es titular de la Notaría 159 de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialidad en Derecho Civil en Escuela Libre de Derecho. Miembro del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Y catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Pues nuevamente, gracias. Al contrario, maestra, muchas gracias. Un gusto estar aquí con usted y con todo su auditorio. Perfecto, gracias a usted. Pues háblenos de la copropiedad, si quiere, como empezamos con el tema de la copropiedad y nos vamos brincando al tema del condominio, ¿no? Sí, cómo no. Pues digamos que la copropiedad, para entenderlo de forma muy sencilla, pues es la propiedad, pero con una cierta modalidad, eso es una manera distinta en la que se presenta el derecho real de propiedad. Uh-huh. Sabemos que el derecho real de propiedad pues, le permite a su titular pues, todas las facultades de usar, disfrutar, percibir los frutos e incluso disponer de un bien o de una cosa, incluso uh-huh. de un derecho, ¿no? En ese sentido,
La propiedad pues, es un derecho que es exclusivo, que es absoluto, y en fin, tiene ciertas características. La copropiedad es una manera en la que se presenta este derecho real de propiedad cuando sobre una misma cosa ese derecho recae sobre más de una persona. Es decir, que habrá copropiedad cuando una cosa pertenece, dice la ley, proindiviso a varias personas. ¿Y qué es eso de proindiviso? Pues es una forma en la que la ley pretende establecer que, aunque se trate de una cosa, si hay más de un titular del derecho de propiedad de esa cosa, no se puede delimitar o no se puede distinguir, materialmente hablando, qué es lo que corresponde a cada uno sobre esa cosa. Soy dueño de un porcentaje, pero a la vez no de algo en particular. Exacto. No. Materialmente no se puede determinar de qué somos titulares cada uno, sino que somos titulares, como usted bien lo dijo, en una porción, en un porcentaje, pero respecto de cada una de las moléculas de esa cosa, ¿no? Para ponerlo en términos muy simples, con un ejemplo, si usted y yo compramos un pastel que cuesta 100 pesos y cada uno le pone 50 pesos, pues tenemos un pastel, ¿no?, que es de los dos. Y aunque el pastel podríamos partirlo a la mitad y decir, ahí está tu parte, ahí está mi parte, no es así. Cuando hay una copropiedad y ese régimen, quiere decir que somos propietarios de ese pastel, en el caso que estoy poniendo. La mitad muy cada simple, quien. Pues en una mitad de cada molécula de ese pastel. ¿Eso en qué se traduce? En que si el día de mañana decimos, bueno, este pastel que compramos no nos lo vamos a comer, sino que lo vamos a vender en pedazos, ¿no? Entonces, si partimos un pedazo para venderlo, entonces ese pedazo sigue siendo copropiedad de ambos. Y al venderlo, pues si lo vendemos para obtener una utilidad, lo vendemos ahora 300. En 100 pesos la rebanada. Ah, ya, bueno, me salió usted más último que yo. Pues ya vamos haciendo este régimen, ¿no? Entonces, aun cuando el bien pueda dividirse materialmente, cuando hay copropiedad, la idea es que somos copropietarios, pero de todo el bien en un una molécula, ¿no? Claro, esto se vuelve mucho más complejo cuando hablamos de un bien que no admite una división, una cómoda división, es decir, que materialmente no se puede dividir. Lo que nos toca ver a nosotros todos los días, lo más común, un inmueble, ¿no? Un inmueble que se tiene en copropiedad. Entonces, pues ahí todavía es más más fácil ver cómo es que la copropiedad no puede delimitarse en materia. Es decir, no podemos decir, ah, bueno, pues vamos a pintar con gis una raya y esta es tu parte y esta es mi parte, o yo estoy en el comedor, en la cocina. No es posible. Y no es como está regulada la copropiedad. La copropiedad lo que busca es justamente que, al hablar de ese proindiviso, quiere decir que somos dueños cada uno de una porción, de una parte alícuota. La ley dice, mientras no se pueda probar otra cosa, mitad y mitad. Pero si, por ejemplo, adquirimos un bien por herencia en copropiedad y quien dejó la herencia dijo, bueno, pues a la maestra le corresponde el 70% y a mí me toca el 30%, pues igualmente seremos dueños en ese porcentaje de cada molécula del bien. Así es. Y mientras no se divida materialmente y se disuelva la copropiedad, estaremos en ese régimen. Hay que anunciarlo de una vez que la copropiedad es la madre de todos los conflictos y de todos los problemas. Así es. Y es una forma que encuentra la ley para regular un mal necesario. Pero la ley al mismo tiempo busca que la copropiedad se elimine o se evite en la forma en la que ello sea posible. A ver, entonces, primero, la copropiedad puede ser de cualquier bien o derecho, ¿no? Así es. Entonces, estamos hablando de que esta mesa podría estar en copropiedad, el pastel podría estar en copropiedad, la casa podría estar en copropiedad, un inmueble podría estar en copropiedad, una acción de una empresa podría estar en copropiedad, o sea, podríamos ser, ahí sí, de una acción, ¿no? Porque podríamos ser copropietarios de una acción, pero si tenemos 10 acciones y somos dueños a lo mejor de la mitad, a lo mejor son 5 suyas y 5 mías, ¿no? Pero, bueno, o ahí, ¿cómo sería? Por ejemplo, si el mismo caso de la herencia, ¿no? Porque normalmente es decir, que alguien adquiere un bien voluntariamente en copropiedad, aunque sí se da,
ya dijimos que eso va a acabar mal, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, si en una herencia hay acciones y vamos a decir que hay 10 acciones de una sociedad y somos dos herederos, entonces podríamos, en función de la herencia, adquirir las 10 acciones en copropiedad. No hay ningún impedimento para ello. Y seríamos dueños cada uno de la mitad de una acción, por ejemplo, suponiendo que fueran por partes iguales. Porcentajes. Se podrían dividir 5 y 5, pero ya eso requiere otro proceso. Siempre ¿no? que haya una copropiedad o una cotitularidad, puede eventualmente disolverse para que cada quien tenga, respetando su porcentaje, idealmente, ese mismo bien, pero ya sin la copropiedad. Entonces, efectivamente, en un segundo paso podríamos hacer una adjudicación, un proyecto de partición, en donde digamos, bueno, pues si hay 10 y valen lo mismo y somos herederos en partes iguales, pues 5 y 5, ¿no? Uh-huh. Pero eso está sujeto a un paso adicional. Porque es muy común, ¿no? Digamos, la copropiedad generalmente se origina en herencias, ¿no? O deriva de una herencia. Es muy común que la gente crea que es dueño de una parte, ¿no? Por ejemplo, alguien me comentaba, fallecieron los papás, y pues ya de por sí la casa estaba materialmente dividida, pero no legalmente dividida. Entonces había una parte trasera que ocupaba un hermano y había una parte delantera que ocupaba una hermana, ¿no? Y entonces decía, es que mi parte, ¿cómo se llama? Esta es la mía y esta es la del... Bueno, lo ocupan materialmente, pero en realidad... Los dos son dueños de la mitad, y eso de la mitad, porque así heredaron, y pues no necesariamente coincide con los metros que cada quien ocupaba, ¿no? Así es, ajá. Y mientras no se haga este paso de disolver la copropiedad, aunque cada uno combinó ya que yo uso la de atrás, yo uso la de adelante, llevamos 20 años así, vamos a suponer que el que ocupa la parte de adelante dice, bueno, yo quiero vender mi casa, lo que él en su concepción es su casa, porque así materialmente es la que ocupa, y se da, y entonces dice, bueno, va a vender mi casa. Pues no puede vender su casa, legalmente hablando, porque no es propietario de esa casa, sino que es copropietario de todo lo que hay en esa casa, incluyendo la casa de atrás, así la que es del hermano. Entonces, si quisiera vender, lo que va a vender son derechos de copropiedad, y ahí se vuelve un tema muy, bien interesante y muy importante para esto que decíamos de disolver la copropiedad, que cuando vaya a hacerse una operación de este tipo, los demás copropietarios tienen un derecho del tanto, es decir, tienen una preferencia para que antes que cualquier tercero extraño entre a la copropiedad, se prefiera a los copropietarios. Y si es que el copropietario dijera, no quiero, vende tu parte, no estará vendiendo esas construcciones y esa casa, estará vendiendo su derecho. Un 50% de todo lo que hay en ese inmueble, incluyendo la casa del hermano, ¿no?, que está atrás. Entonces, efectivamente, como usted bien dice, hay una confusión importante, pero, digamos, si la confusión se quedara en eso, no habría tanto problema. La cuestión es que, por ejemplo, a través de un contrato privado, se dan ventas, ¿verdad? Entonces, venden la casa, pensando que es una casa materialmente se puede vender así, y se vende, y entonces 10, 20, 30 años después que el comprador quiere regularizar esa adquisición, pues resulta que no puede, porque lo que le vendieron pues son derechos de copropiedad y no se dio parte al otro copropietario. No se dio el derecho del tanto, entonces esa venta pues no puede formalizarse. ¿Qué pasaría en ese caso? Por ejemplo, si no se respetaron las disposiciones legales de darle esos derechos que de por sí tienen los otros copropietarios, y yo ya tengo ahí X tiempo viviendo, y bueno, a lo mejor ni nos enteramos, ni ellos ni nosotros, que tenemos que seguir todo un procedimiento legal, y ahí estoy, ¿no? Sí, ahí es una situación bien delicada, maestra, porque la venta que se hiciera sin respetar este derecho del tanto implica una nulidad, es decir, esa transmisión no puede surtir efectos. Y estamos ahí en un caso en el que esa persona que adquirió, pues lo que tiene que hacer es voltearse con quien le vendió y pues restituirse las prestaciones que se dieron. El tema ahí es que en la práctica... Pudieron pasar ellas, ¿no? Sí, pasan muchos años y luego resulta que quien vendió es ilocalizable, ya falleció, los hijos dicen, no, pues no sé ni de qué me estás hablando, es bien, bien complejo. Y es muy común, porque es mucho, mucho, muy común, o sea, que los papás hicieron una casa,
se las heredaron a los hijos, si hay testamento para empezar, pero vamos a suponer que hay testamento, dijeron, no, pues les dejamos la casa por partes iguales a los hijos, y ahí queda todo, ¿no? Y suponiendo que hagan además todo el trámite para adquirir, ¿no? De copropiedad, que también muchas veces se quedan, se murieron los papás y ahí está la casa, pues la ocupan, pero todavía no se inscribe en el registro público de la propiedad a nombre de los herederos y copropietarios, en este caso los hermanos, por ejemplo, ¿no? Y pues los ponen a vivir ahí en un momento determinado, a veces sin poder vender, a veces sin poder rentar, porque obviamente habrá hermanos que digan, yo por qué voy a aceptar aquí a gente extraña, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué realmente se puede hacer respecto a la parte en la que soy propietario? ¿Qué podría hacer? Bueno, no puedo venderla, sí se puede vender, pero primero le tengo que decir a los otros, ¿quieren comprar? Exacto. Y ellos tienen que renunciar a comprar mi parte, digamos, y en todo caso yo ya podría a lo mejor vender mi derecho, pero eso no quiere decir que la persona sea dueña de algo en particular, quien adquiera va a ser dueño de un porcentaje del todo, ¿no? Exacto. Entonces, ese ya también es un problema de cómo se adquiere. ¿Puedo rentar esa parte? Sí, digamos que la parte que se llama parte alícuota, que es mi porcentaje. Suponiendo que esté físicamente, ¿no?, esté separada, ¿no? Ajá. Sí, digamos, yo como copropietario, vamos a decir que tengo una tercera parte, ya del todo. Pero resulta que ya nos pusimos de acuerdo en que para el uso, únicamente para el uso, yo voy a utilizar, resulta que hay tres casas, ¿no? Que como dice, así pasa muchas veces, ¿no? Hay tres casas, decimos, bueno, pues cada uno vamos a ocupar una casa. Entonces, yo podría rentar, podría vender, podría hipotecar mis derechos de copropiedad que representan una tercera parte. Pero puede ser que quien compre o quien me esté rentando esté también de acuerdo en usar esa casa que representa la tercera parte. Pero eso no quiere decir que se convierta en propietario o necesariamente en arrendatario de esa tercera parte. Eso quiere decir que si el día de mañana los copropietarios dicen, oigan, ¿saben qué? Ya no vamos a usar las casas así, ahora vamos a usarlas de otra manera, o ahora vamos a ponernos de acuerdo para, por ejemplo, demoler las casas y ahora construir un edificio de tres plantas, ¿no? Por decir algo. O sea, cambiar la manera en la que materialmente está ese bien. Entonces, pues ahí eso le afectaría desde luego a quien esté pagando una renta. Una renta o eventualmente quien adquiera, ¿no? Entonces, cuando el bien esté en copropiedad. Porque además los otros hermanos pueden ser mayoría para la toma de decisiones, ¿no? Sí. Y ahí es importante justo que la ley distingue, ¿no? Si para lo que se refiere a mi porción, a mi parte alícuota, yo la puedo disponer como yo quiera. Claro. Sujeto al derecho del tanto de los demás copropietarios, que ya dijimos, y que tiene que seguirse con una serie de formalidades. Y que los demás digan que no quisieron. En ese momento yo ya puedo disponer de mi parte alícuota. Ahora, si lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a rentar todo el inmueble, nos ponemos de acuerdo todos los copropietarios en rentar todo el inmueble, entonces ahí necesitamos un acuerdo de la mayoría, que ahí la mayoría no solo es por personas, sino también por porcentajes, o sea, hay que sumar la mayoría de personas y de porcentajes, lo mismo que para cualquier acto de administración. Si lo que vamos a hacer es vender el bien en su totalidad o hipotecarlo en su totalidad, ahí la ley exige que sea por unanimidad, o sea, sí se puede, pero por unanimidad. No es de mayoría de votos. No es por mayoría. Entonces, ahí hay que distinguir la parte alícuota del todo. El todo, los actos que sean de administración requieren un acuerdo de la mayoría, que hay que sumar personas y porciones, y para una toma de decisión de la disposición del todo, se requiere la unanimidad, forzosamente. Y bueno, nada más para hacer un comentario al margen, si se rentara o si se vendiera, y porque se pusieron de acuerdo, suponiendo que se renta todo o se vende todo, pues los ingresos son de todos, en el porcentaje en el que cada quien es codueño, ¿no?, del inmueble.
Y para efectos fiscales, pues los tres se están cobrando rentas, los tres son contribuyentes para efectos del ISR, no sé si del IVA, porque la renta, en la renta de casa-habitación estaría exenta para efectos del IVA. En la venta, pues si es casa-habitación, está exenta el terreno y la construcción para efectos del IVA. Pero ISR, pues muy probablemente tendrían que pagar. En el caso de que vendieran, pues si es casa-habitación y comprueban habitado el inmueble 5 años, con los comprobantes que pueden estar a nombre de los ascendientes o de los descendientes, si no mal recuerdo, del contribuyente, de ¿no? De los ascendientes, en primer grado, en la recta o del cónyuge, inclusive. Y se puede probar con eso que si es casa, que se habitó los últimos 5 años y estarían exentos, o suponiendo que fue un inmueble muy caro, pues hay un límite de exención para la venta de casa-habitación, pero sería por persona, ¿no? O sea, es el límite, mismo límite por cada persona que vende, ¿no? Que en este caso, suponiendo que fueran 3 copropietarios, cada quien aplicaría su límite exento, lo que multiplica la exención de alguna forma, ¿no? Y bueno, en ese caso, pues eso sería, digamos, el tratamiento fiscal. Si son rentas, hay que nombrar a un representante común de la copropiedad. Así se tiene que inscribir al RFC, los otros se inscriben como representados y todos pagan el ISR, nada más que el representante hace los comprobantes, recibe los comprobantes y cada quien se hace bolas con sus declaraciones mensuales y anual en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Hay una opción, si no mal recuerdo, que el representante haga las declaraciones, el cálculo de los tres, pero finalmente cada quien hace su declaración anual, ¿no? Ahora, respecto a este tema, pues es muy común que se herede en copropiedad. Realmente usted, si alguien fuera a decirle, oiga, es que tenemos un inmueble y vamos a hacer nuestro testamento, ¿le recomendaría a esa persona o a esos esposos que van a heredar, que van a hacer su testamento, ¿le recomendaría que heredaran a sus hijos en copropiedad? Pues yo ahí... ¿Qué recomendaciones haría? Porque digo, si a lo mejor se hubieran llevado bien, ya en el sentido de que hay una herencia, hay un solo bien y que es propiedad de tres o de dos o de los que sean, sí se vuelve una fuente de conflictos, por los derechos, porque quieren vender, porque quieren rentar, porque cómo se reparten materialmente el bien, quién ocupa qué. Mi mamá me dijo que este pedazo me tocaba a mí, no, pero a mí me dijo que en fin. Y a veces se vuelve más de dichos que de derechos, ¿no? Realmente, en ese caso, ¿no? Entonces, ¿sí sería recomendable o qué otras alternativas le podría recomendar una persona en ese sentido? Sí, los problemas pueden empezar desde que yo quiero pintarla de rosa y el otro de azul. Mantenimiento, ¿no? Claro. Porque además a lo mejor puede haber uno que sí tenga dinero para pintar, para cambiar el zaguán, para darle mantenimiento, y puede haber dos que no. Y digo, si a veces, en inclusive en un condominio, hay quien coopera, hay quien no coopera, y ahí hay una obligación, bueno, en todos los casos hay obligación de mantener el bien, pero pues como que existen más formas de forzar a los condóminos para que cooperen que en una copropiedad, ¿no? Sí. Pues ahí yo creo que lo que habría que distinguir es, si se trata de que en la sucesión hay solo un bien, inmueble, que digamos es la parte más importante del patrimonio, y la persona va a hacer su testamento y quiere favorecer a más de una persona, desde luego ahí sí la recomendación es haga su testamento en esos términos, de inicio, ¿no? ¿Cuál sería un siguiente paso que podríamos hacer como recomendación? Bueno, que se haga ese testamento en primera instancia, por lo que pudiera pasar, pero sugerirle que en la medida en la que sea posible, se constituya el condominio sobre ese bien, o si se permite, si el inmueble lo permite, las leyes lo permiten, se puede también subdividir, por ejemplo, si es un terreno y no es una casa, se puede subdividir, ¿no? En una parte hay una casa y en otra queda un terreno y dice, bueno, pues no quiero hacer el condominio, quiero subdividir, también se puede. Pero lo ideal, hablando sobre todo de un inmueble con construcciones, es que se hiciera el condominio y una vez que se otorgue el condominio, entonces hacer un nuevo testamento en el que ya se pueda disponer, bueno, la casa 1 es para el hijo 1, la casa 2 es para el hijo 2 y la casa 3 es para el hijo 3, ¿no? Es decir, lo ideal, el mundo ideal sería que el inmueble ya estuviera sujeto a condominio para que entonces en el testamento se pueda determinar con toda precisión a qué heredero le va a corresponder qué unidad, ¿no? Pero la realidad es que cuando acuden a otorgar el testamento las personas,
pues no han hecho y no se han ocupado de hacer un condominio porque, como usted bien dijo, sobre todo en la Ciudad de México se da de manera muy, muy común el que el padre, la madre o el matrimonio, digamos los que son jefes de familia, adquirieron un terreno en el que había una casa y luego conforme los hijos fueron creciendo, les permitieron ir haciendo sus propias construcciones, ajá, muchas veces de manera irregular, y pues hicieron una pequeña casa, ajá, un cuarto con algunas instalaciones, y luego el otro hijo creció y también dijo, pues yo también quiero construir. Entonces, ¿qué rincón dijo, pues, me sí, toca? Acá. Ajá. Y entonces ya vienen así, entonces lo que quieren hacer los testadores es, pues que ya sigan siendo dueños de lo que ya están ocupando, ¿no? Uh-huh. El problema es que hay que explicarles que, pues, aunque así ellos lo quieran establecer, lo que van a disponer son derechos de copropiedad. Entonces, se puede hacer a través del testamento una disposición en el sentido de que cuando falleciera la persona, le impone a la albacea, por ejemplo, una obligación o a los mismos herederos una carga de que constituyan el condominio para que se puedan repartir en esa forma. ¿O que lo vendan también podría ser una disposición? Que lo vendan no, porque ahí la ley dice, si los dejas herederos, es para que ellos hagan lo que quieran. Y el albacea no lo podría dar esa disposición de que el albacea lo vende y que del producto de la venta les dé a ellos su parte. Pues es complejo porque la ley, ajá, busca que si un heredero va a adquirir un bien, el heredero sea el que decida, disponga, ¿no? Es decir, como que si un testador dice, te dejo la casa, pero véndela, pues entonces... O te dejo el producto de la venta, no. Ajá. Exacto. Y lo que se puede hacer es imponer una por carga... Por ejemplo, el condominio, pues sí. Exacto, para que se haga el condominio. O se puede hacer un legado, o sea, se puede decir, te dejo tanto dinero, ¿no? Ajá. Si resulta que, bueno, y ahí la ley dice que los legados de dinero se tienen que pagar con dinero. Ajá. Pero si no hay dinero, pues con bienes de la herencia, con el producto de los bienes de la herencia. Entonces, por ejemplo, si no hay nada más y se deja un legado de dinero, pues la única forma de pagar ese legado va a ser con la venta del bien. Entonces sería una manera de obligar de hacerlo, a la venta, ¿no? Ajá. Exacto. Pues sí, lo ideal es que lo del condominio, el de poner esa disposición, pues se me hace buena. Ahora, ¿qué tan complicado es cambiar de la modalidad de copropiedad al régimen de propiedad en condominio? Pues la realidad es que no es... ¿Tiempo en dinero? Sí. Lo más importante es que las construcciones estén o se hayan edificado de manera regular. Ese es el primer punto. Es el primer punto. Que hay una forma de subsanarlo, es decir, si yo construí de manera uh-huh. regular, voy a tener o una licencia de construcción, uh-huh. cuando existía la licencia de construcción, o lo que existe hoy en día es un registro de una manifestación de construcción. Uh-huh. Si resulta que no se hizo la construcción de manera regular, entonces se puede acudir ante la alcaldía, uh-huh. donde esté ubicado el inmueble, y obtener una constancia de registro de obra, uh-huh. o como se conoce coloquialmente una regularización de construcción. Uh-huh. Y con eso lo que va a hacer la alcaldía es hacer una visita, decir, ok, aquí se construyó en su momento tres casas, ¿no? Ajá. De una planta o lo que sea. No se hizo de manera regular, pero se van a registrar esas obras y cobran unos derechos, ¿no? Esa es, uh-huh. digamos, yo diría que esa es la parte más compleja. Porque o no se cuentan con las licencias porque a veces no están, se perdieron, son de hace 40, 50 años, bueno, hay que buscarlas. O en otros casos no se tienen, simplemente pues porque no se hizo de manera regular. Entonces, el primer paso es regularizar las construcciones. Esta regularización de la construcción va a implicar, obviamente, el aumento en el impuesto predial. El ajuste, por lo menos, al impuesto predial, porque si la construcción no estaba manifestada y estábamos pagando sobre 100 metros de construcción y resulta que son 300, pues entonces obviamente sí vamos a tener que empezar a pagar las diferencias. No sé qué pasará ahí con la tesorería, pero obviamente va a haber un ajuste en el impuesto predial, ¿no? Por la construcción. Definitivamente, sí. Que es una parte, digamos, hay que pagarle a la alcaldía. Pero por está lo que bien no porque pagó. Cuando enajenemos, si es que algún día enajenamos,
todo va a coincidir, van a coincidir los metros de construcción con los metros de la boleta del impuesto predial, y quien adquiera va a tener menos problemas incluso para contratar un crédito bancario para poder comprarme. Ahorita tendríamos que ver si ya estaremos hablando del régimen de propiedad en condominio, sería lo ideal, ¿no? Sí. Ajá. Ahí hay dos puntos que me gustaría comentar. Uno es, puede ser, porque sí sucede, que aunque la construcción sea irregular, en el catastro esté bien registrada. Es decir, que cuando la tesorería fue a hacer el dictamen o con estos métodos que utilizan de cartografía aérea y demás, ajá, puede ser que hayan registrado la construcción y que se esté pagando el predial bien. Ajá. Eso sería un nos ahorraría ese inconveniente que usted bien dice, pero puede ser que no, ¿no? Y la otra cuestión es que cuando se constituyera el condominio, un paso siguiente va a ser individualizar las cuentas de predial. También. Entonces, uh-huh, para que cada inmueble ya tenga su propia boleta. Entonces, como bien dice, aunque pues sí parezca engorroso o costoso, pues pero es un paso que hay que dar. Pero al final de cuentas es lo mejor, ¿no? Y claro, así que se conserva la armonía familiar, ¿no? Porque ya no vamos a tener conflicto por medio de un bien, ¿no? Ya es una relación persona a persona, ya no con bienes de por medio, ¿no? Que sí, es lo que complica muchas cosas. Pues vamos a hacer una pausa, puntualizando nada más, la copropiedad es sobre cualquier tipo de bien, no lo mencionamos, pero incluso algún negocio puede estar en copropiedad, ¿no? Sí. Y en el régimen de propiedad en condominio, que vamos a entrar al tema después de la pausa, es únicamente sobre bienes inmuebles, ¿no? Así es. Ajá. Pues vamos a esta pausa, de regreso hacemos la pregunta para que pueda obtener una suscripción semestral digital a la revista Consultorio Fiscal. En su edición 845, correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero, analizando particularidades de emisión y cancelación, requerimientos y procesos prioritarios de los FDI. Salvador Rotter Aubanel y Alma Fernanda Rotter Zárraga centra en el estudio que nos presentan en el mecanismo para la conciliación con terceros a través del portal del SAT. A la par, Juan Carlos Victorio Domínguez nos habla de todo lo necesario para una preparación oportuna y con todos los posibles beneficios del cierre fiscal de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Mientras que Imelda Vázquez Márquez nos pone al tanto de las principales novedades y reformas a las Reglas Generales de Comercio Exterior 2024, tras la publicación de su segunda resolución de modificaciones. No menos importante, se incluye también un artículo de Vicente Velázquez Meléndez sobre la plataforma digital Airbnb, lo que representa, sus problemáticas y tratamiento fiscal. Además, encontraremos una calaverita fiscal, muy acorde a la época y a la reforma fiscal que se acerca, y una gran cantidad de artículos con temas como las posibilidades e implicaciones que tendría la fiscalización de las drogas en México, el proceso de inscripción al RFC de personas morales de manera presencial, la deducción de la prestación de servicios como el nuevo criterio no vinculativo correspondiente, los lineamientos del buzón IMSS, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las erogaciones estrictamente indispensables, el beneficio fiscal del pago en parcialidades o diferido, la simplificación del trámite para obtener la constancia de situación fiscal y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 845 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Lo más relevante en pocas palabras. 4 de noviembre. Por error, el SAT revoca masivamente e-firmas a empresas y personas físicas.
el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que durante este lunes se van a restablecer de manera automática las firmas electrónicas que fueron revocadas. Empresas y personas físicas reportaron al SAT que se les revocó sus firmas electrónicas desde el pasado miércoles 23 de octubre, una falla que al parecer fue generalizada en todo el país y que no se sabe a cuántos contribuyentes afectó. 7 de noviembre. Sortearán 400 millones de pesos en premios a quienes hagan compras durante el Buen Fin 2024. Los consumidores que realicen compras con tarjetas de crédito o débito por un monto mínimo de 250 pesos en cualquiera de los comercios registrados podrán participar en el sorteo que realizará el SAT. En total se repartirán 400 millones de pesos, con un premio mayor de 250 mil pesos y 321.260 premios que van desde los 500 hasta los 20 mil pesos. 9 de noviembre. La canasta básica en México encareció 4.45% en octubre del 2024. Comer fuera de casa también es caro. Los precios de la cesta de consumo mínimo se mantienen alineados con la tasa de inflación general. En octubre del 2024 sumaron 3 meses consecutivos por debajo del umbral de 5%. Con este nivel, la inflación de la cesta básica suma 3 meses consecutivos por debajo del umbral de 5%, de acuerdo a las cifras del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lo más relevante en pocas palabras. Pues bueno, ya estamos de regreso. No sé si tenga alguna idea, alguna pregunta para nuestro auditorio, o si quiere la hago yo, como usted decida. Pues, ¿qué tan técnica podemos hacerla? Pues de lo que hemos hablado en el transcurso del programa. Sí, pues podemos preguntar cómo define la copropiedad del Código Civil. Perfecto. ¿Cómo se define la copropiedad en el Código Civil? Esa sería la pregunta que sería a las primeras 4 personas que respondan correctamente por los medios que aparecen en su pantalla en este momento o por redes sociales, los que estén conectados ahorita en el programa en vivo, podrán llevarse una de estas 4 suscripciones digitales en forma semestral a la revista Consultorio Fiscal. Pues vamos, regresamos al tema. Entonces decíamos, sí es una fuente de conflictos a veces estar en copropiedad, sobre todo en el caso de bienes inmuebles. Generalmente es por herencia. La idea sería, pues, si se puede subdividir, pues subdividir, y si no, pues la alternativa está del régimen de propiedad en condominio. Para subdividir, que cada quien adquiera, suponiendo que no hubiera construcción, pues es muy fácil, ¿no? Ahí están las partes y todo. Si fuera el puro terreno, ¿no? Pero ahí el problema es también los reglamentos de desarrollo urbano, por ejemplo, de la Ciudad de México, que establecen que hay un límite de determinados metros de construcción de acuerdo a la superficie del terreno, etcétera, ¿no? Y hay muchos lugares incluso donde el número de pisos, muchas veces estas construcciones ya están y son violatorias totalmente de los reglamentos de suelo permitido, de los usos de suelo permitidos, de los reglamentos de desarrollo urbano, etcétera, toda la regulación que hay en ese sentido. Primero, eso no se puede regularizar, o qué pasaría en ese caso. Si hay, de hecho, ya hay una violación en materia a este tipo de disposiciones. Sí, digo, primero en el tema de la subdivisión, efectivamente hay que ver si es posible, porque los planes y programas de desarrollo urbano en cada alcaldía y en cada colonia pueden ser distintos. Estamos hablando de la Ciudad de México, pero claro, en las entidades federativas además también podría ser lo mismo, ¿no? Exacto. Ajá. Y en el tema de las construcciones que ya se hicieron y se van a regularizar, pues ahí la alcaldía puede determinar eventualmente que si esas construcciones violan una disposición de desarrollo urbano, pues entonces se podrían inclusive ordenar algún tipo de demolición o acondicionamiento, o que se ajusten a la normativa, ¿no? Ahí lo que normalmente también puede suceder es que como esos planes se van actualizando y se van ajustando, puede ser que en la fecha en la que se hicieron las construcciones pues no necesariamente eran violatorias de la disposición que estaba vigente en ese momento, ¿no? Entonces toda esa serie de cuestiones son las que la alcaldía va a verificar para dar ese registro de obra. Perfecto. Y bueno, tratar de librar todo este tipo de disposiciones de desarrollo urbano
De modo que cada quien pueda quedarse con una parte, si es viable, ¿no? Con una parte y que cumpla con todas estas disposiciones en materia de desarrollo urbano, eso sería ideal. Ajá, uh-huh. Eso sería ideal que se pudiera hacer, que eso sería, digamos, la primera opción, ¿no? O sea, tratar de subdividir y repartir por la parte que cada quien le toca, separarla en propiedades diferentes, con entradas diferentes, independientes una de otra, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero no siempre se puede. Entonces, casi nunca se puede. Así es, físicamente no siempre se puede. Así es. Entonces tenemos el tema del régimen de propiedad en condominio. Ahora sí entramos al régimen de propiedad en condominio. ¿Cuál es la diferencia en la definición para empezar? Bueno, curiosamente la disposición, la regulación del condominio está inserta en la ley, en nuestro Código Civil, en la copropiedad. Uh-huh. O sea que así como dijimos que la copropiedad es una forma distinta en la que se presenta la propiedad, pues el régimen de propiedad y condominio, digamos que es una figura que está muy vinculada o está inserta en la copropiedad. ¿Qué pasa con el régimen de propiedad y condominio? Que la ley reconoce que hay ciertos inmuebles, que son un todo, un solo inmueble, pero que tienen materialmente diversas unidades, que pueden ser casas, que pueden ser locales, que pueden ser algunos departamentos, uh-huh. Cuartos a veces, ¿no? Uh-huh. O ciertas áreas que son independientes, o sea, que materialmente están independientes, pero que tienen una forma de salir a la vía pública o salir a una área común de ese inmueble. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso permite que ese inmueble quede sujeto a otra modalidad de la propiedad, que es el régimen de propiedad y condominio. En este régimen, digamos que van a coexistir el derecho real de propiedad y va junto con el derecho, junto con la copropiedad. Uh-huh. ¿Esto en qué se traduce? En que una persona va a tener un derecho real de propiedad exclusivo sobre una unidad, sobre el cuarto, sobre el departamento, sobre el local comercial, sobre la casa, y al mismo tiempo va a ser copropietario de estos otros bienes que están en el inmueble. Por ejemplo, el patio al que todos tienen salida, o la puerta de acceso a la vía que da a la vía pública, algún jardín, las cisternas, gimnasio, si es que hay ahora, ya en temas más, más sofisticados, si hay una alberca, si hay un gimnasio, si hay ¿qué pasaría, perdón, ahí respecto a ese punto con los estacionamientos? Porque es muy común que yo vendo un departamento y les digo, pues tienen un estacionamiento, pero a lo mejor lo ocupo como estacionamiento, pero no sé si sea de las áreas comunes o esté escriturado en ese caso, o sea, que sea parte de mi derecho de propiedad de copropiedad. Ahí digamos que la escritura del condominio, ajá, es la que va a determinar si ese estacionamiento es, digamos, parte de la copropiedad, pero con un uso exclusivo. Ajá. Es decir, se puede determinar que sea un bien común, pero que se le asigne el uso exclusivo a un departamento. Ajá. Así como dijimos que en la copropiedad se vale pactar cómo es que se va a usar, pues también en los bienes que son comunes, uh-huh, como están sujetos a la copropiedad, también podemos determinar cómo los vamos a usar. Y eso no se puede cambiar, o sea, si así está establecido en la escritura, etcétera. Lo podría cambiar, como dijimos, los copropietarios, que son los condóminos. Entonces, ajá, En la escritura del condominio y en el reglamento del condominio se va a determinar cómo es que se pueden modificar esos usos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos verlo en términos muy prácticos, ¿cómo le hacemos para que eso no se pueda cambiar? Pues podemos poner que para que esa modificación aplique se requiere una votación unánime del 100% de los condóminos y del porcentaje de indiviso. Uh-huh. Eso querría decir que todos, incluso el que usa ese estacionamiento, tendría que estar de acuerdo, lo cual pues suena que es casi complicado, imposible, ¿no? Casi imposible. Sí. Pues antes de continuar, tenemos algunos saludos, vamos a comentarlos y algunas preguntas inclusive. Con todo gusto. Ese Teotihuacán, Ana Luisa Torres Cabrera, saludos. Ay, ya me moví aquí. Permítame en este caso. Mejor lo veo acá, perdón, porque ya me salí sin querer. Este,
Estrella Solano, tenemos una pregunta de Estrella Solano. Bueno, tenemos saludos de Ana Luisa Torres, Elizabeth Arisbe, Stalin Ramírez. Pues muchas gracias por sus comentarios. Tenemos una pregunta de Estrella Solano. Dice, para efecto fiscal, ¿cómo es mejor adquirir o vender un inmueble? ¿En copropiedad o en condominio? Gracias de antemano por su respuesta. Bueno, fiscalmente... Legalmente, dice para efectos, sí, para efecto fiscal. Ajá. Bueno, ahí, digamos, en un inmueble en condominio también se puede estar en copropiedad. Ajá. Es decir, yo puedo adquirir por herencia un departamento que está en condominio y somos tres los dueños de ese departamento. Entonces, ajá, realmente ahí, digamos, yo lo que podría decir es que fiscalmente, la única ventaja tal vez de la copropiedad es la fiscal, porque pues la base se va a dividir. Ajá, cuando entonces, vendamos, cuando rentemos. Exacto. Todo lo que esté en copropiedad, incluso un bien que esté bajo el régimen de propiedad en condominio, como el departamento que le damos los tres, si lo rentamos, el ingreso se diluye. Claro. La base gravable se diluye. Exacto. Y si se vende, pues ya dijimos que la exención pues es por tres, ¿no? O sea, exacto, entonces, pueden exentar los tres. Ajá. Y las tarifas, como son progresivas, pues hace que me meten en un rango menor de la tarifa. Pero realmente una ventaja entre uno y otro, pues no lo hay. Así es. Tenemos una respuesta a la pregunta de Mike Mendoza, que es correcta, pero vamos a ver todavía quién respondió primero. Igual de Omar NB, también más o menos, está bien, nada más que, pues no vamos a decir más, ¿no? Pero entonces, en este caso, tenemos el tema ya del régimen de propiedad en condominio. Es una combinación de propiedad plena y copropiedad. Soy propietario de mi casa, de mi departamento, de mi local comercial, etcétera, pero soy copropietaria de... pues de todas las áreas comunes, desde la puerta hasta llegar a mi departamento, todo lo que es de todos. ¿No? Exacto, las escaleras, los elevadores, todos los bienes que sirvan a todos los que están utilizando el bien inmueble, son bienes comunes. Así es. Y ahí lo que va a suceder es que va a haber una copropiedad, porque entonces respecto, vamos a decir, del jardín, pues somos todos copropietarios, ¿no? Pero ¿en qué porcentaje somos copropietarios? Bueno, pues cuando se constituye el condominio, se determina para cada unidad privativa un porcentaje de indiviso. Ajá. Ese porcentaje de indiviso representa justamente mi parte alícuota, mi porcentaje en la copropiedad. Nada más aquí hay que llamar la atención en algo bien importante. Es una copropiedad, pero es una copropiedad que tiene ciertas particularidades. Una de ellas y la más importante es que aunque dijimos que yo en la copropiedad puedo disponer libremente de mi parte alícuota, aquí no lo puedo hacer. Uh-huh. Es decir, yo no podría decir, bueno, pues tengo mi departamento y tengo mi copropiedad en el jardín, en la alberca, uh-huh, en el gimnasio. Ah, pues voy a vender mi 1% para que un tercero pueda entrar y usar la alberca, el jardín, uh-huh, el gimnasio. Uh-huh. Eso no es posible. Uh-huh. Es decir, que ese derecho de copropiedad está ligado, está vinculado, ajá, a mi unidad de propiedad privativa, de tal suerte que yo no puedo separarlos, ajá, y no podría vender mi unidad privativa sin los bienes de propiedad común en el porcentaje que me corresponden, ni tampoco, desde luego, pues los bienes de propiedad, ajá, común en la copropiedad sin la unidad privativa. Están ligados, unidos indisolublemente, ¿no? Eso no puede cambiar, eso es una característica... Exacto. Medular del régimen de propiedad en condominio. Exactamente. No es que se establezca en la escritura o en el reglamento, es así. Ajá. Es así, exactamente, ajá, lo establece la ley. Ya dijimos que, digamos, esta idea del condominio surge en el Código Civil, en la copropiedad, uh-huh, pero bueno, pues en una ciudad como la nuestra que se ha desarrollado sobre todo a raíz del régimen de condominio, hay una ley, bueno, ha habido diversas leyes, pero hay una ley de condominio, incluso hay un reglamento de condominio, y en ese sentido, pues, bueno, ahí viene toda una serie de reglas muy importantes para la forma en la que se debe constituir el condominio, uh-huh, cómo se administra, quién es el órgano de decisión, que es una asamblea de condóminos. Al mismo tiempo hay un comité de vigilancia que se encarga de vigilar al administrador, que es otra figura muy importante, y en ese sentido también
se establecen toda una serie de derechos y obligaciones, incluso también prohibiciones, para los condóminos, justamente en relación al uso de los bienes, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que, aunque tengo el uso exclusivo de un estacionamiento, pues se me ocurre una brillante idea de que como no tengo coche, porque yo utilizo la bicicleta para irme sí, a sí. mi trabajo y para andar en la ciudad, pues voy a cerrarlo con cuatro paredes es muy común ver eso. Hacer una bodega, ¿no? Ajá. O hacer un cuarto de ensayo para mi banda de rock, pues no se puede. Y eso lo establece la ley. Ajá. Ajá. En adición hay un reglamento donde se pueden establecer otra serie de restricciones para el uso y demás. Como ya dijimos, la vida en copropiedad es fuente de problemas. Entonces, la ley establece ciertas reglas para que pueda haber una armonía y pueda haber una sana convivencia entre todos los condóminos, ¿no? Así es. Ahora, por ejemplo, suponiendo que tengo un estacionamiento de uso exclusivo, ¿no? Que es de la propiedad común, pero es de uso exclusivo para mi unidad uh-huh. habitacional. Decíamos que cuando vendíamos, enajenábamos un derecho de copropiedad, pues teníamos que otorgar el derecho del tanto. En este caso no aplicaría. No, ajá. En este caso yo al enajenar mi unidad privativa, si la quiero vender, si la quiero donar, no tengo que darle derecho de preferencia a ninguno de los condóminos, ni les tengo que avisar, uh-huh. ni les tengo que pedir permiso. Ahí sí no opera esta figura, porque como decía, hay una copropiedad, pero es una copropiedad es atípica porque es simplemente para regular el uso de los bienes comunes, ¿no? Desde luego no solo el uso, el mantenimiento, las composturas, todo lo que implica el que tengamos bienes que sirven a ajá. todos, ¿no? Es muy común, digo, a veces va uno circulando por la calle y ve alguna unidad habitacional y dice, no compre problemas, revise si tienen adeudos de mantenimiento, ¿no? Puede ser un obstáculo para la venta el hecho de que la persona que vende tenga adeudos de cuotas de mantenimiento y tenga problemas con la asamblea de condominios por esta situación. Sí, sin duda, es un muy buen tema, porque efectivamente, esas cuotas que están obligados a pagar uh-huh. los condóminos, hay unas cuotas que, digamos, son ordinarias, ajá. que son para el mantenimiento del condominio, porque se tienen que mantener esas áreas en funcionamiento, ¿no? Digamos, son ordinarias. Y hay extraordinarias que pueden ser para un gasto urgente, ¿no? Resulta que ahora con las lluvias, ¿no? Lo hemos ajá. visto, que de pronto se inundó el estacionamiento, ¿no? Y entonces necesitamos que venga una bomba a sacar el agua y tal vez dañó otras partes del edificio y demás, pues hay que pagar una cuota extraordinaria porque la del simple mantenimiento tal vez no nos funciona, ¿no? Entonces, están obligados los condóminos a pagar. ¿Qué pasa con los condóminos que no pagan sus cuotas de mantenimiento o sus cuotas extraordinarias? Bueno, pues que la ley permite al condominio que esa unidad que no ha pagado sus cuotas, bueno, el propietario... ¿Únicamente las extraordinarias? No, cualquier tipo de cuotas que se haya ajá. retrasado y pone un margen mínimo, dos, tres cuotas que no se estén pagando, entonces se puede demandar al condomino uh-huh. para que se remate ese bien ¿no? y con lo que se obtenga de la venta de ese bien se paguen las cuotas. Es decir, que ya la ley, como ha visto que es un problema muy común y que uh-huh. no había forma de obligar a los condóminos, porque ni modo que, no has pagado tus cuotas, te pongo un candado en tu casa, en tu departamento, ¿no? O te vamos a ponchar las llantas, no, esas cosas, no. La ley resuelve cuál es la manera. Y la manera es que, bueno, no se pueden suspender los servicios, obviamente, pero sí se puede, que es una sanción mucho más rigurosa, sí se puede sacar a remate ese bien, es decir, que se obligue la venta del bien para que con lo que se obtenga se paguen las cuotas. Y el remanente se le entrega al propietario. Entonces, claro que es muy importante porque cuando se vende un bien, la ley exige que el vendedor obtenga una constancia del administrador del condominio en donde se establezca que no hay cuotas, no hay adeudos pendientes por las cuotas. ¿Ustedes lo exigen como notarios, por ejemplo, en el momento de formalizar una operación de este tipo? Hay que exigirla. La obligación es para el vendedor,
pero nosotros tenemos, pues desde luego, en una debida diligencia y en un debido actuar, tenemos que exigirla al vendedor para que la exhiba. Ahora, ¿qué pasa si no la exhibe? Uh-huh. Y el comprador dice, yo estoy de acuerdo, porque es mi primo, porque es mi amigo, yo me voy a hacer cargo. Bueno, en ese caso, se puede llevar a cabo la venta, pero el que adquiere el bien es obligado solidario. Es uh-huh. decir, que se le pueden exigir a él el cobro de los adeudos, no solo a partir de cuando adquirió, sino para atrás, todos los que existan. Y él es obligado solidario, es decir, se puede ir directamente con él antes de irnos con el anterior propietario. Entonces, el hecho de no obtener esa constancia uh-huh. implica que se haga obligado en ese sentido. Entonces, pues, obviamente, hay que exigir esa carta, esa constancia uh-huh. de no adeudos, verificar que la firme es el administrador, que idealmente uh-huh. tendría que tener un nombramiento inscrito en la PROSOC, la Procuraduría en la Social. Ajá. Y pues verificarlo, ¿no? ¿Se puede, acudir a la PROSOC para ver quién es el administrador de el titular del órgano administrativo de condominio? Sí se puede. Ahí lo que habría que ver es si el administrador cumplió con su obligación de irse a registrar. Sí. Pero sí se podría. Y bueno, en el mismo condominio, pues sí, muchas veces sucede que son los propios condóminos los que tienen que tomar este tipo de acciones, como colocar una lona, un anuncio, porque saben que la advertencia es real, sí, y sí. Es hasta peor, ¿no? Ajá, sí, y eso se deriva porque no ha habido una debida administración, porque de plano no ha habido administrador, o porque el administrador pues no hizo su trabajo adecuadamente, ¿no? Y no utilizó las herramientas que de por sí la ley le da, no se acercó a la Procuraduría Social, sumó a su actuar la fuerza del Estado que da la Procuraduría Social en ese caso, ¿no? Sí, y también, digamos, la administración es una figura del condominio, pero al mismo tiempo hay un comité de vigilancia uh-huh. que está integrado por hasta 5 condóminos y que pueden o que deben vigilar al administrador. Entonces ahí digamos que hay una corresponsabilidad, ¿no? Puede ser que no hubo administrador o el administrador pues nunca administró, ¿no? Solo cobraba las cuotas, hasta las depositaba en una cuenta personal y luego cuando se le fue a exigir cuentas, pues ya no había administrador o ya no había cuotas. O estaban mezclados los recursos con sus ingresos personales. Sí, es un problema muy, muy frecuente. Y entonces, pues, ¿ahora qué hacemos? Dicen los condóminos. Bueno, pues es que hay que regularizar, hay que celebrar una asamblea, hay que nombrar un nuevo administrador, un comité de vigilancia que realmente funcione. Y una última instancia para esos condóminos porque tal vez, lamentablemente, se pueden poner de acuerdo el administrador y el comité de vigilancia uh-huh. para hacer tropelías, pues bueno, queda como una última instancia la Procuraduría Social, que es una instancia gubernamental, ¿no? Local, ¿verdad? De la Ciudad de México, en este caso. Tenemos algunas preguntas de José de la Fuente. Excelente programa. Una pregunta. Un constructor que tendrá un desarrollo de 100 casas y 4 locales comerciales, ¿en qué momento debe construir el régimen de propiedad en condominio? Y al final decide hacer la constructora, decide hacer 120 casas, no las 100 que dijo, y 10 locales en lugar de los 4 que dijo. ¿Tendría que modificar el régimen de propiedad de condominio o qué tendría que hacer? Correcto. Ahí es una muy buena pregunta. Ahí lo que es, como dijimos al inicio, el presupuesto fundamental para poder hacer el condominio es tener una licencia de construcción o un registro uh-huh. de manifestación de construcción, que es como se conoce hoy. Y en ese registro, en esa manifestación de construcción, justamente yo voy a decir qué es lo que voy a construir. Entonces, si yo digo que voy a construir 10 departamentos y 4 locales comerciales, pues tengo que ceñirme a eso que manifesté, porque después viene un segundo paso que es que la alcaldía vaya a revisar que yo realmente construí lo que dije que iba a construir. Entonces yo cuando acabe voy a presentar una manifestación de construcción y la alcaldía, para darme un documento que se llama una autorización para el uso y ocupación de la obra, va a verificar que haya construido lo que yo manifesté. Que es un problema muy de hoy, ¿no? Es un tema muy de hoy, ¿no? Sí. De que hay edificios que
construyeron más departamentos, construyeron más departamentos y hay gente que tiene problemas para escriturar sus departamentos, ¿no? Sí, ahí hay que decir que la ley sí permite que entre lo manifestado y lo que yo acabé construyendo haya cierta variación. Uh-huh. En ese caso yo lo tengo que manifestar antes de dar mi registro de terminación de obra. Y si es una, digamos, una modificación que está dentro de los rangos permitidos y como lo comentó la persona que amablemente hizo la pregunta, es antes de empezar a vender las unidades, se puede subsanar si está en los límites uh-huh. que permite la ley, la zonificación. Obviamente habrá que pagar los derechos complementarios y demás. O sea, la ley sí prevé ese caso en el que acabé construyendo distinto a lo que había manifestado. Pero se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar, se tiene que regularizar uh-huh. y dentro de los parámetros que da la ley, ¿no? Por ejemplo, un límite en el condominio es que no puede haber más de 120 unidades. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Y la propia zonificación, si hay una altura máxima, hay una densidad, hay un número de departamentos que se permiten o el uso. Si el uso es habitacional y yo construí locales comerciales, pues ya no se puede, ¿no? Pues hay que manifestarlo y se puede regularizar. Se puede. Y finalmente, ¿ante quién se presenta una denuncia contra condominios que no pagan sus cuotas? Dice, ya que la persona no tiene dientes para morder, ¿es un tema civil o mercantil? Sí, es un tema civil. Eso se puede hacer en un juicio ordinario civil. Ajá. Y ahí la ley da toda una serie de facilidades uh-huh. para que sea un juicio relativamente rápido y eficaz, para que directamente se embargue el departamento, se saque a remate y se pague. Eso lo tendría que hacer el administrador, que de alguna manera representa a todos los condóminos, ¿no? Y quien adquiera no tiene, si yo adquiero ese departamento que sacaron a la venta por estos adeudos de cuotas, no tendría ningún problema para escriturar. No. Sí, habiendo seguido este procedimiento de carácter civil, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Y obviamente tiene que pasar por la instancia judicial y ya después que ya con el notario se paguen las cuotas y se regularice y demás, entonces ya se puede acudir con el notario para otorgar la escritura de adjudicación. Perfecto. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. No, todo lo a contrario. A usted, le agradecemos también al Colegio de Notarios. Si quisiera la gente asesoría, ¿puede acudir al Colegio de Notarios? Sí, sí, ajá. Sí. Nosotros en el Colegio de Notarios tenemos un programa de consultoría jurídica gratuita todos los martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde. Lo único que hay que hacer es llamar. Es el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, sí. Ajá. Y se programa una cita y pueden acudir directamente. Son asesorados de manera personal por un notario, una notaria, y tienen todo el tiempo que deseen para formular sus consultas y no están limitadas y pueden ir tantas veces como martes, sea necesario. Martes, miércoles y jueves. De 4 a 6 ajá. hay que hacer una cita. Es cuando cita. Se hace la atención, o sea, la cita se la cita programa previamente. Se hace antes, ajá. Le dan una cita en esos horarios, en esos días. Y hay que decirlo también, todos los notarios en la Ciudad de México, en nuestro diario Actuar, prestamos todo tipo de asesoría también de manera gratuita. Si es que tienen una notaría cerca, yo les recomiendo que se acerquen, que no tengan miedo de tocar la puerta, porque seguramente van a ser bien recibidos, asesorados y orientados, porque hay veces en las que no se puede otorgar la escritura sin antes hacer estos trámites que hemos platicado, ¿no? En la alcaldía, perfecto. En un juzgado. Lo que sea. Pues muchas gracias nuevamente. Al contrario, gracias. Maestro, un gusto estar notario, con usted nuevamente. El titular de la Notaría 159 de la Ciudad de México, Tarcisio Sánchez Ulloa. Pues muchas gracias nuevamente. Y los recordamos que la próxima semana tienen una cita con nosotros para la segunda parte de este tema, que va a ser sobre el tratamiento fiscal, la administración y el tratamiento fiscal de los condominios. Precisamente vamos a hablar de mitos y realidades en el tratamiento fiscal de los condominios. Aquí los esperamos.